amigos a inimaginable, estamos felices nuevamente de juntarnos alrededor de las sagradas escrituras para aprender juntos principios que están desarrollando nuestra vida y haciéndola que sea una vida hermosa, una vida que vale la pena realmente vivir. Te invito a que inclines tu rostro conmigo para invitar a que Dios nos hable a través de su palabra. Oremos. Querido Señor, en esta tarde cuando estamos nuevamente juntándonos a estudiar tu palabra, te invitamos, Señor, a que tú seas el, el que guía nuestra mente, nuestro corazón. Dejamos nuestro ser en tus manos y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos tome de la mano como niños y que El, Señor, nos entrene, que Él nos haga crecer, que Él abra nuestra mente y corazón para recibir la verdad que proviene del cielo. Bendícenos, Señor, mientras estudiamos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Hace algunos años atrás un pastor amigo mío nos contaba una historia que él aprendió en el país de Ruanda. Él tuvo el privilegio de visitar aquel país a algunos años después que ocurrió el gran genocidio y se encontró con algunos de los líderes de nuestra iglesia allá y mientras hablaba con ellos él llegó a la conclusión de que todos ellos habían perdido seres amados en el genocidio. Hablando con el presidente de la iglesia allá, él le, había, le dijo que él había perdido casi toda su familia. Cuando andaba con el chofer que lo llevaba a visitar distintas iglesias, el chofer era el único que había quedado de todos a sus familiares. Y un día le dijeron que querían que llevarlo a conocer a una persona que ellos estaban seguros que le impactaría hablar con ella. Esta señora había sufrido durante la época del genocidio terriblemente. Ella le contó al, al pastor de que durante el genocidio cuando los uh, Tutsis venían a atacar su villa, ella y su esposo que era pastor y sus hijos, se fueron y se escondieron en el sótano de una iglesia. Y muchos de los habitantes de aquella villa hicieron lo mismo. Pero el haberse escondido no sirvió. Llegaron los rebeldes y ah, buscaron a la gente y la encontraron y, en, y, y con machetes comenzaron a asesinarlos. Eh, mataron al esposo, cortaron a pedazos a sus hijos. Y a ella le abrieron la cabeza de un machetazo y le dejaron un brazo colgando, casi totalmente desligado de su cuerpo. Ella quedó muriendo en el sótano de, aquel, de, de, aquel, de aquella iglesia, hasta que horas más tarde, una vez que los rebeldes se habían, se habían ido, los sobrevivientes del pueblo comenzaron a buscar. A otras personas que pudieran haber sobrevivido, eventualmente encontraron el sótano de la iglesia y llamaron si alguien estaba vivo. Y ella, con lo poquito que le quedaba de vida, pudo pedir auxilio. Era la única que había sobrevivido en aquel sótano. La llevaron al hospital y le tomó tres meses recuperarse de las heridas que le, que le habían sido uh, infligidas. Ella. Pasó momentos muy duros de, de, después de aquello. Se encontraba viuda, había perdido a sus hijos, y dentro de ella comenzó a luchar uh, el deseo de venganza contra aquellos que le habían hecho esto a su vida. Pero en el otro lado de su vida, el Espíritu Santo llamaba a su corazón y la invitaba a perdonar. Un día ella se sometió a Jesús y le entregó todo su, su dolor y decidió, en vez de vengarse y llevar amargura en su alma, ella deseó, ella escogió perdonar y amar a aquellos que le habían hecho mal. Para esta época ya el genocidio había terminado, se estaba llevando a justicia a aquellos que habían perpetrado ta, tal crueldades. Y ella comenzó a visitar la cárcel local donde habían muchos de los jóvenes que habían participado en el, en el genocidio. Ella comenzó a llevarles comida, comenzó a llevarles frazadas si, le, si necesitaban ropa, y así pronto todos la comenzaron a llamar tía. Ella también comenzó a tener la oportunidad de estudiar las sagradas escrituras con algunos de aquellos jóvenes. Y un día, mientras ella servía a uno de esos jóvenes, el muchacho se postró a sus pies y le dijo, tía, quiero que me perdones, quiero que me perdones. Y el muchacho comenzó a llorar amargamente a los pies de la mujer. Ella le dijo, pero ¿qué tengo que perdonarte? Y el muchacho la miró y le dijo, yo fui el que maté a tu esposo y a tus dos hijos. Dentro de ella hubo una lucha por un, por un poquito de tiempo, pero sin pensarlo se tiró y lo abrazó y le dijo, muchacho, muchacho, no te, no te amargues, yo te perdono. Mientras le contaba la historia a la, a, al pastor, luego le dijo, yo quiero que usted conozca a mi hijo. Llamó a alguien que estaba en uno de los dormitorios y salió por la puerta y el, era un muchacho alto de color, le dio la mano al pastor y ella le dijo, este es el muchacho que mató a mi, a, a mi esposo y a, mis, y a mis hijos. Cuando él salió de la cárcel, yo lo adopté com, como a mi propio hijo y ahora lo amo como que si fuera mío. ¡Qué increíble! El amor que Cristo puede crear en el corazón de una persona por alguien que le había hecho tanto mal. Eso es lo que nosotros llamamos una vida hermosa. Una vida que vale la pena vivir. Un corazón que no escoge odiar. Un corazón que no escoge llevar amargura. Un corazón que escoge amar a cualquier costo. Y disfrutar la vida no importa las circunstancias. Aquel muchacho incluso llegó a ser un pastor y hoy sirve al Señor. Gracias al amor de una mujer que se negó completamente a sí misma para amar al que no lo merecía. ¿Qué debemos hacer para que nosotros tengamos este, este tipo de experiencia? Porque en realidad esto es lo que el Señor desea darnos. Esto es lo que el Señor anhela que tengamos, que seamos como Él, que aprendamos a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen, que aprendamos a poner la otra mejilla, que vayamos dos millas con aquel que nos fuerza a ir una milla. ¿Cómo podemos tener esta experiencia? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Tan solo la podemos tener en Jesús, porque nosotros ya hemos aprendido que nosotros por naturaleza somos egoístas. En el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28, el Señor Jesús nos da una invitación. Vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Esta es la invitación del evangelio. En esta invitación el Señor abre las puertas y dice, "Ven a mí para hallar descanso de cualquier circunstancia que esté que te esté agobiando, sea el pecado, sea la, tu historia de tu vida, sea lo que otros te hayan hecho o lo que tú hayas hecho, ven a mí que yo te voy, a dar, te voy a dar descanso. Y hemos estado aprendiendo acerca de ello programa tras programa. Pero el Señor allá añade algo más en esta invitación. En el versículo 29, Él dice, lleven mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que de acuerdo a las palabras de Jesús, para que nosotros podamos hallar ese descanso que tanto anhelamos, para que tú y yo podamos tener paz en nuestra alma, debemos unirnos a Jesús, debemos entrar en una experiencia, que el Señor Jesús la simboliza por un yugo. ¿Qué es un yugo? Bueno, si tú has vivido en el campo, tú te, vas a, tú te recordarás que cuando se necesitaba tirar algo pesado, se usaban dos caballos o dos bueyes y se los unía a través del yugo. El yugo es un instrumento de pareamiento, es un instrumento de unión. Y el yugo trae a dos animales que son independientes de sí mismos, que estaban cumpliendo funciones separadas. A través de la experiencia del yugo, estos dos animales pierden su independencia, se unen para cumplir una labor en común. Y el Señor Jesús nos dice que nosotros debemos tomar su yugo para que aprendamos a ser como Él. En otras palabras, el propósito de la vida cristiana es llegar a ser como Jesús. Eso es lo que esta mujer aprendió. Ella tenía un corazón como Jesús, un corazón capaz de perdonar y de amar y de adoptar como hijo a aquel que le había causado tanto dolor. ¿Por qué? Porque ella había llegado a ser como Jesús. Pero para llegar a ser como Jesús, nosotros tenemos que unirnos con Jesús. Y para unirnos con Jesús, tú y yo debemos abandonar nuestra independencia. Como yo les he dicho antes, en el reino de Dios existe la libertad. Y a todos se le da la libertad. Dios es un Dios de libertad, pues el amor naturalmente da libertad. Pero en el reino de Dios no existe independencia. La independencia es la falsificación satánica de la libertad. La independencia no es un don divino. Cuando tú miras la naturaleza, te vas a dar cuenta que todo es libre, pero nada es independiente. Los pajaritos son libres, ellos vuelan, disfrutan de su vida, pero su vida existe para ser de beneficio de otros y ellos dependen de algo más en la naturaleza para su existencia. Así no son independientes, pero son libres. El único ser independiente en este mundo, aparte de los ángeles caídos, somos nosotros. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado y el pecado tomó, tomó control de la naturaleza de ellos, y nos pasaron aquella naturaleza a nosotros. En aquella naturaleza se engravó el principio de la independencia. Los seres humanos somos tan independientes que hemos llegado al punto de creer que podemos existir sin Dios. Y hemos desarrollado, inventado una teoría, la teoría de la evolución, que dice que no hay Dios, que Dios no existe. Es la necedad más grande. Pero sin embargo, la creen, la gran mayoría de los seres humanos creen de que ellos llegaron a este mundo por la casualidad. No hay Dios. Eso no es, eso no es realidad. Pero porque tenemos un espíritu independiente, creemos que nosotros podemos existir sin Dios. Pero no es así. Entonces el Señor Jesús dice, yo deseo darte... Descanso. Yo deseo darte paz a tu alma, pero para que eso ocurra tú te tienes que unir conmigo. Y para unirte conmigo, lo primero que tienes que dejar a mis pies es tu independencia. Yo te voy a dar mucha libertad, pero tú no puedes ser independiente de mí. Tienes que escoger unirte a mí para que yo ahora haga mi voluntad en tu vida para poder transformar tu vida y hacerla hermosa. Entonces vamos a estudiar cómo es que nos volvemos uno, cómo entramos en esta experiencia de el yugo o de llegar a ser uno con Cristo, sometiendo nuestra independencia a él. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor presenta esta misma experiencia desde otra perspectiva. Él dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta es la misma experiencia. El Señor Jesús está haciendo una invitación. Dice, si tú quieres venir conmigo, si tú quieres seguirme, si tú quieres llegar a ser uno conmigo, tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirme. El negarse a nosotros mismos, y esta es una doble experiencia, está ahí la negación del yo y la experiencia de la cruz. Si te das cuenta, en la experiencia del yugo se encuentran ambas situaciones. Debemos negarnos a nosotros mismos, abandonar nuestra independencia y luego ponernos bajo el yugo, en este caso, bajo la cruz. ¿Qué es la negación al yo y qué es la cruz? Veamos lo que la Biblia nos enseña. En el, en el libro de Mateo capítulo 26 y versículo 34. Se nos habla acerca de la experiencia de Pedro. Jesús le dijo a Pedro, de cierto, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces. Así que Jesús le dice a Pedro que él lo iba a negar a él. Cuando nosotros analizamos lo que Pedro hizo para negar a Jesús, o lo que él dijo, entonces nos damos cuenta qué significa negarnos a nosotros mismos. Pedro dijo lo siguiente, en Mateo 26, versículos 73 al 74, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. ¿Qué dijo Pedro cuando él negó a Jesús? Yo no conozco al hombre. Yo no he tenido na que, nada que ver con ese hombre. Nunca me he relacionado con ese hombre. Yo no conozco al hombre. Esas fueron las palabras que Pedro usó cuando él negó a Jesús. Pero lo que Jesús dice ahora es que nosotros no debemos negarle a Él, sino que debemos negarnos a nosotros mismos. Para unirnos con Cristo, nosotros debemos aceptarlo a Él y negarnos a nosotros. Entonces, en vez, en vez de decir yo, con, yo no conozco al hombre, debemos decir yo no conozco a este hombre o a esta mujer. En otras palabras, la negación al yo es un completo alejamiento de ti mismo. Es volverse de nosotros. Nosotros somos naturalmente egoístas, lo queremos todo para nosotros, queremos la atención completa para nosotros, creemos que eso nos da felicidad. Pero, querido amigo, el, el egoísmo es la fuente de la infelicidad, es la fuente de la desgracia humana, es el principio opuesto al amor. Y para poder nosotros ser participantes del amor, tenemos que abandonar el principio del egoísmo. Y es por eso que viene la invitación de Jesús, que debemos negarnos a nosotros mismos, tenemos que someter el yo y, y volvernos totalmente de nuestros propios intereses. Eso significa negarse a sí mismo. ¿Y cuál es la experiencia de la cruz? Veamos en el ejemplo de Cristo lo que significó la cruz para él. En el libro de Mateo capítulo 26, versículo 42, se nos dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando Cristo Jesús estaba en el jardín del Getsemaní y confrontaba la realidad de la cruz, Cristo Jesús tuvo que hacer tuvo que escoger entre hacer su voluntad o la voluntad de su padre, sabiendo que si él escogía la voluntad de su padre, significaba pasar por la experiencia de la cruz. ¿Y qué fue la cruz para Jesús? En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo nos da un resumen de la experiencia de Cristo cuando él sufrió la cruz. Dice, puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra que resume en la experiencia de la cruz es la palabra oprobio. Para Jesús, la cruz fue un oprobio, fue vergüenza. Pero cuando tú lees los Evangelios y analizas lo que significó la cruz para Cristo, cuando Cristo tomó aquella cruz, cuando Cristo escogió la experiencia de la cruz porque era la voluntad de su Padre, Cristo Jesús aceptó el rechazo, el abuso, el sufrimiento, la persecución, las burlas, la vergüenza y la muerte y muchas otras cosas más que vinieron asociadas con la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es un compromiso radical a la voluntad de Dios. Es el someter nuestra propia voluntad para hacer lo que nuestro papito escoge para nosotros. La cruz significa de que yo hago un compromiso, un pacto con Cristo que yo le sigo Pase lo que pase, no importa lo que venga, no importa las vicisitudes, no importa el rechazo, no importa el dolor, no, no importa lo que pase. Yo estoy sometido a Jesús y lo voy a tomar todo como viniendo de su mano. Cuando Jesús tomó la experiencia de la cruz y escogió la voluntad de su Padre, él entonces tomó todo lo que le ocurrió como que venía de su papito. Y la Biblia dice que Él se regocijó en hacer la voluntad de su Padre. Cristo Jesús encontraba la paz de su alma sabiendo de que a Él nada le podía ocurrir sin que fuese la voluntad de Dios. Y si le ocurría, entonces Él sabía que era para su bien y para el bien de los que lo rodeaban. Y es también nuestra, nuestro privilegio el vivir tal vida. Con la plena confianza de que porque hemos sometido nuestro caso a Dios, entonces Él está a cargo de nuestra vida. Y cualquier cosa que nos ocurra viene por permiso del Padre. Y cuando ocurre es para nuestro bien. Es como que si Dios nos tiene cubiertos por el manto de justicia, nada te puede tocar, nada te puede dañar, a no ser que sea por permiso del Padre. Y cuando ocurre, es como que Satanás te está tirando cientos de dardos por día para tratar de destruirte. Y el Padre dice, no, ese no, ese tampoco, no, 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 ese no ayuda, este no sirve. Y te está defendiendo constantemente, pero cuando Él ve una experiencia que es para tu bien, el Señor abre el manto y aquella experiencia te toca y te daña y tú sientes el dolor, pero te debes recordar de que eso viene de las manos de tu papito y es tan solo para tu bien y para el bien de otros. He aquí la cruz, el someter nuestra voluntad a Dios y decir, Señor, yo ya no vivo, eres tú el que vives. Y estoy sometido a que tú hagas tu voluntad en mi vida, cueste lo que cueste, pase lo que pase, no importa lo que haya que... que que caminar, en qué experiencia haya que caminar, si tú lo escoges, yo viviré contigo. El apóstol... Uh, uh. A Pablo escribe de su propia experiencia en Gálatas 2.20 cuando él nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Notas las palabras? El apóstol Pablo dice que él murió a sí mismo, él se juntó con Cristo en la cruz y ya no vive el yo. Él se ha negado a sí mismo y ha muerto a sí mismo para que Cristo sea el que vive. Esta es la experiencia cristiana. En esta experiencia tan solo existe la verdadera libertad, el verdadero gozo, la verdadera paz, porque tú sabes que es Dios el que está a cargo de tu vida y ahora es Cristo el que vive. Y vivimos por fe en Él, sabiendo de que Él desea lo mejor para ti. Él nunca va a escoger por ti algo que tú no, escog no, no escogerías si tú pudieras ver el fin desde el principio como Él lo ve. En el libro de 2 Corintios capítulo 5 y versículo 15, el apóstol Pablo expresa la experiencia que todos debiéramos tener cuando Él dice, y Él por todos murió para que los que vivan... Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la vida cristiana no es una vida de vivir para complacerme a mí, para hacer mis deseos, mis gustos y llevar a cabo lo que a mí me complace. No, la vida cristiana es para vivir por Cristo y para complacerle a Él y hacer su voluntad. He ahí el poder de la iglesia primitiva. La iglesia en los días de los apóstoles era una iglesia poderosa porque ellos habían hecho un pacto con Dios en el cual Dios podía escoger por ellos y ellos estaban dispuestos a sufrir por Cristo pasara lo que pasara, pues ya habían hecho un pacto a muerte con Jesús. En el libro de Juan capítulo 3 versículo 30 se nos presenta la mentalidad de Juan el Bautista. Dice así, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Sí, amigos, la vida cristiana debe, debe tener como por objetivo nosotros desaparecer, pero Cristo aparecer en lo más glorioso en nosotros. Ese es el deseo de Dios que Cristo se forme en nuestras vidas, pero para que aquello ocurra, para que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes como Jesús. Entonces nosotros debemos hacer una decisión de abandonarnos a nosotros, ser crucificados con el Señor para que Cristo sea glorificado. La vida cristiana es miserable cuando tú continúas con el con con la misma mente que tenías antes de ser cristiano, de complacerte a ti mismo y hacer tu propia voluntad. No podemos ser cristianos de esa manera. Cristiano, un cristiano, es alguien en el cual Cristo vive y Cristo desea gobernar el corazón. En el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo expresa esta experiencia, se explaya explicando esta experiencia como en ningún otro capítulo de las Escrituras. Miren lo que Él dice. Se hace la pregunta, Él seguiremos pecando porque estamos bajo gracia y no bajo ley. Él dice de ninguna manera. Y ahora quiero que ustedes noten cuántas veces Él dice que el cristiano muere y también cuál es la experiencia para unirnos a Jesús. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. En la, en la de su resurrección. El apóstol Pablo habla de, a, aquí acerca del bautismo y compara al bautismo con un entierro, el ser sepultados. Es por eso que en las sagradas escrituras el único bautismo que es aceptado como bautismo verdadero es el bautismo por inmersión, porque al enterrar a una persona se la, in, se la pone en la tierra y luego se la cubre. Así que de acuerdo a la palabra del apóstol Pablo, nosotros entramos a la vida cristiana a través de una experiencia de sepultura. Pero para ser sepultados, ¿qué, debemos, qué debe ocurrir? En la vida física, la única condición que se pone para que alguien sea sepultado es que esa persona debe primero morir. Si alguien muere... El próximo paso es la sepultura. Pero ¿qué ocurriría si nosotros tenemos al señor González que murió y nosotros estamos aquí llevando a cabo su funeral? El señor González está aquí en su féretro y el féretro está abierto como se usa en el, o cerrado. Y luego escuchamos al señor González. Tengo calor, tengo calor, tráigame un poco de agua. Y todos nos quedamos un poquito... Asustados, y luego él pega una patada en la, en la, en la, eh, en la tapa del, del féretro y se abre. Y dice: Uy, que tengo calor, por favor, tráigame un poquito de agua. Entonces yo le digo a los diáconos que están aquí alrededor, está la, la, la iglesia llena: Yo le digo, por favor, vengan a cerrar el, el féretro, pues el, este, el hermano González se nos está un po poniendo un poquito desordenado. Entonces vienen los diáconos, ponen la tapa en el féretro, se sientan en ellos y la cierran con unas guinchas. Y adentro se escuchamos, por favor, no lo cierren que hace mucho calor, yo no quiero estar aquí adentro. Entonces yo les digo, miren, vamos a terminar esto aquí, llevemos, llevemos el féretro al, al cementerio. Y ahí nos apuramos, llegamos al cementerio, allá está el hoyo abierto, se lo hunde y se lo tapa con tierra. Déjenme hacerles una pregunta, ¿fue eso un funeral? No, no fue un funeral, eso fue un crimen, eso fue un asesinato. ¿Por qué? Pero si seguimos todos los pasos normales de un funeral, ¿por qué lo vamos a llamar un asesinato? Simplemente porque la persona no había muerto. Antes de enterrar a la persona, tenemos que asegurarnos que la persona ha descansado. Es así en la vida cristiana. Antes que nosotros podamos ser enterrados en las aguas del bautismo, nosotros debemos haber experimentado una muerte con Cristo. Somos unidos con Él en muerte, somos crucificados con Él. Luego somos unidos con Él en sepultura, somos bautizados en Cristo en las aguas del bautismo y luego resucitamos con Él a una nueva vida. Esos son los pasos necesarios para tener seguridad que hemos nacido nuevamente. El apóstol Pablo continúa en Romanos 6 diciendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. ¿Escucharon esas palabras? La condición para que nosotros en la vida cristiana tengamos la maravilla de Cristo viviendo en nosotros, seamos unidos a Jesús, es que primero debemos unirnos con Él en la cruz. Debemos entrar en un pacto de completa entrega a Cristo, abandonándonos a nosotros, ese es el yugo. Y cuando abandonamos nuestra independencia para hacernos de Jesús, entonces hemos muerto con Él y ahora sí podemos ser sepultados con Él. Y luego tenemos la garantía de la vida de Cristo. Y el apóstol Pablo entonces dice, Así también vosotros pensad que es de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para unirnos con Jesús, debemos pasar por una, una experiencia triple: debemos morir con Él, debemos ser sepultados con Él, y luego resucitamos con Él a vida nueva. Y esa vida nueva es la vida hermosa, porque es la vida de Jesús. No, a lo mejor no va a ser una vida fácil, a lo mejor las circunstancias no cambian, pero lo que cambia es lo de adentro, es, lo, es el corazón, es un ser nuevo y eso trae la presencia de Jesús, su paz, su gozo, su esperanza, controla la vida. Entonces amigos, si estamos unidos a Jesús, tenemos la garantía de su vida, la garantía de su vida. Qué maravillosa promesa por Dios. ¿Qué, ¿Qué tan importante es, es, es esta experiencia? ¿Podemos nosotros escoger tenerla y no tenerla? Podemos decir, ah, oh, bueno, yo voy a llegar a ser cristiano sin, sin tomar el yugo, sin ser crucificado y negarme a mí mismo. ¿Es eso posible? El Señor Jesús nos dice en Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Eso es bien categórico. Señor Jesús dice, si tú no deseas unirte a mí a través de la experiencia de la cruz y del, o del yugo, si tú no deseas dejar que yo sea el que vive y que tú estás muerto, entonces no puedes seguirme, no puedes ser mi discípulo. Es bien categórico. Cuán importante es esta experiencia, es esencial. Yo no sé si tú has visto en la internet la, lo, un dibujo animado que ilustra este, este punto muy bien. Se ve a un grupo de cristianos llevando su cruz y entre ellos hay uno que no está muy contento porque la cruz es muy pesada. Entonces se detiene y le dice, Señor, por favor, mira, la cruz está tan pesada, déjame cortarla un poquito y encuentra un serrucho y corta la cruz. Y eso ocurre unas cuantas veces en su, en su peregrinaje con la cruz. Bueno, él cree que todo va bien y, y se sonríe y dice, uy, ahora sí que ahora sí que está livianita, ahora sí que la puedo llevar. Camina por alguna distancia y se da cuenta que llegan a un precipicio y ve a los otros cristianos poniendo la cruz encima del precipicio y cruzando. La cruz había sido calculada para que pudieran cruzar el precipicio. Pero él no pudo cruzar el precipicio porque había adaptado la cruz a sus necesidades. Querido amigo, oh que parece difícil el tener que abandonarnos a nosotros mismos para ser crucificado con Cristo. Pero déjame decirte, he ahí la felicidad. No hay felicidad en el servicio al yo. No hay felicidad cuando vivimos egoístamente, cuando vivimos para complacernos a nosotros. No hay felicidad. Esa es la fuente del dolor. El Señor Jesús a través de esta experiencia te está invitando a entrar en una vida sin límites, una vida que no tiene horizontes, una vida que puede hacer todo por el Señor. No seas como aquel muchacho que cortó su cruz o como el joven rico que vino a Jesús deseando tener la vida eterna. Y cuando Jesús le presentó la cruz, le dijo, te falta una sola cosa, ve, vende todo lo que tiene, Dales, dáselo a los pobres y toma tu cruz y sígueme. La Biblia dice que el joven rico se fue porque él tenía muchas posesiones y aquel se perdió. ¡Qué tristeza! Él no entendió que lo que Jesús pedía era tan solo aquello que lo detenía para ser feliz. Oh Jesús no quiere nada que te va a ser feliz, no quiere que tú abandones nada que te va a ser feliz. El problema es de que el pecado te ha cegado tanto que tú no sabes qué escoger para tu felicidad, pero Dios, tu Padre, Él sí sabe. Así que cuán esencial es esta experiencia, es absolutamente esencial, es una prueba realmente para ver cuánto nosotros amamos y deseamos a Jesús. Hazte esta pregunta. ¿Cuánto tú realmente quieres a Cristo? He ahí la experiencia. Si tú amas a Jesús de todo corazón y anhelas tenerle, si es tu deseo más grande en esta vida ser como Él, entonces para ti la cruz significará nada. Pero si en este momento tú estás pensando, uy, cuán difícil, cuántas cosas hay que dejar, entonces realmente has llegado a la conclusión que tú no amas a Jesús suficientemente como para unirte a Él. Hay una parábola en el libro de Lucas que nos enseña que nosotros antes de seguir a Jesús debemos contar el costo. Dice así porque... ¿Cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentados los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Porque después que haya puesto el fundamento y no pueda acabarla, todos los que vienen no comien no comiencen a hacerle burla y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuál es la lección que el Señor Jesús nos enseña aquí? Es que antes de nosotros seguirle, antes de saltar y decir, oye, oh, sí, yo quiero, yo voy a seguir a Jesús, yo me voy a hacer cristiano, yo voy a comenzar a ir a la iglesia, yo quiero esto por un emocionalismo o por muchas otras razones. El Señor dice, no te apures, siéntate y cuenta el costo, mide lo que, lo que, lo que tú realmente tienes en tu corazón. Luego la parábola sigue diciendo: ¿O cuál rey, habiendo de ir a hacer guerra contra otro rey, sentándose primero no consulta si puede salir al encuentro con diez mil al que viene contra él con veinte mil? De otra manera, cuando aún el otro está lejos, le ruega por la paz enviándole embajada. En Nuevamente la lección: antes de actuar sin pensar piensa, siéntate, cuenta el costo. ¿Es esto lo que tú realmente deseas? ¿Realmente deseas a Jesús? ¿Realmente anhelas tener a Cristo en tu alma? ¿Realmente anhelas llegar a ser como él? ¿Cuántos yo he conocido? ¿Cuántos? Me acuerdo un muchacho que llegó a mi iglesia él dijo haber sido convertido escuchando un cassette y lloró. El Señor le tocó el corazón. Se entregó, le dimos estudios bíblicos, se bautizó y él pedía ser bautizado. Yo quiero ser bautizado, yo quiero ser bautizado, lo bautizamos. Nos duró seis meses. Comenzaron a llegar los problemas, dificultades en el hogar. La esposa no quiso, no quiso seguirlo a la iglesia, le comenzó a hacer la guerra. Tuvo problemas en el trabajo. Todo comenzó a ir mal y él se desanimó. Me dijo, yo nunca pensé que iba a ser esto tan difícil. Es que no es difícil, es la realidad de la vida cristiana. Es por eso que el Señor, antes que le sigamos, nos dice, quiero que tú veas lo que la vida cristiana puede que traiga. Va a traer vergüenza, va a traer abandono, va a traer dolor. Va a traer vicisitud, vas a ser rechazado, incluso puede venir la muerte, dice el Señor: Yo no te escondo nada, deseas seguirme a pesar de aquello. Y es ahí donde tú tienes que contar el costo, pero aquellos que no cuentan el costo, que van, que, se, que quieren ser cristianos porque cantó lindo el coro, porque el pastor los hizo llorar, eso no es el motivo para escoger ser cristiano. Tú tienes que escoger ser cristiano porque amas a Cristo de todo corazón. Si no quieres a Cristo, si Cristo es no, no es tu deseo, entonces no escojas ser cristiano. Porque luego el Señor dice así, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. He aquí el renuncio. Antes de entrar a la vida cristiana, nosotros debemos renunciar a todo lo que somos y poseemos. Pero en esta decisión está la experiencia más liberante de la vida. No hay nada más lindo que vivir una vida sin tener sentido de posesión y sin tener sentido de protección propia. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo y Jesús nos da su mente, su corazón y llegamos a vivir la vida para otros y para el honor de Dios, es la vida más maravillosa que pueda haber. Así que el Señor Jesús dice, todo por todo, yo te doy todo si tú me das todo. Qué increíble. Y a nosotros nos parece que perdemos tanto. Uy, pero ¿cómo puede ser esto? Me dice la gente. No, pero ¿qué es lo que realmente le damos a Dios cuando le damos todo? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Qué es lo que realmente le damos a Dios? Lo encontramos en la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo... Se convirtió yendo al camino de, en el camino de Damasco. Él tenía en su sangre la persecución contra los cristianos. Él veía que estaban destruyendo el judaísmo. En el camino de Damasco se encontró con Jesús. Y su vida no fue nunca más, nunca más igual. Y dice la, la Biblia en Romanos, en Filipenses 3, el apóstol Pablo nos cuenta cómo él se sentía de sí mismo antes de conocer a Jesús y cuál fue el impacto que la experiencia de encontrarse con Cristo tuvo en su vida. Dice así, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprochable o perfecto, de acuerdo al apóstol Pablo, él se consideraba bueno, porque él tenía todo para ser un hijo de Abraham y se consideraba, por lo tanto, por su conducta irreprochable, por su celo, él se consideraba un hijo de Dios. Pero luego nos dice así pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor a él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo escuchaste aquellas palabras? Esta es la experiencia que el Señor nos quiere dar. El apóstol dice de cuando Él se encontró con Cristo, cuando conoció a Jesús, todo lo que Él consideraba como ganancia, todas sus obras, toda, toda su imagen, todo Él lo abandonó, se negó a sí mismo. Y luego lo perdió todo, pero Él dice, lo he perdido todo. Y lo cuento como basura. En otras partes, para el apóstol Pablo, todo lo que él era y todo lo que él poseía era basura. Si él lo comparaba con la excelencia de tener una relación con Jesús y de conocerlo personalmente y de llegar a ser como él. Entonces, cuando tú miras la experiencia del apóstol Pablo, realmente podemos decir que el apóstol Pablo llegó a amar a Cristo con toda su alma. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a abandonar todo lo que Él era para tener a Jesús. Es que la realidad es que Jesús lo abandonó todo para tenernos a nosotros. Pero querido amigo, ¿qué es lo que nosotros abandonamos cuando lo abandonamos todo? Cuando le entregamos al Señor Jesús todo lo que somos y poseemos, ¿qué es lo que le estamos entregando? De acuerdo a las palabras del apóstol, es nada más que basura. ¿Basura? Sí, y la palabra en griego es mucho más fuerte. En, en español se ha traducido como basura. La palabra en griego quiere decir estiércol. ¿Estiércol? Y, es más, y la palabra en griego es más dura que eso todavía. Estiércol. Sí, imagínate, nosotros pasamos nuestra vida protegiendo nuestra imagen, nuestras opiniones, protegiendo nuestros deseos, protegiendo todo lo que somos, nuestras posesiones, todo lo tenemos aquí en, una, en, un, en un montoncito y pobre del que lo toque, pobre del que nos insulte, pobre del que no nos salude, pobre del que hable mal de nosotros, pobre del que nos robe. Pobre porque nosotros estamos dispuestos a morir por esto que consideramos oro. Pero en los ojos de Dios es estiércol. Has pasado la vida entera protegiendo estiércol. Y el Señor todo lo que te está diciendo es, dame tu estiércol. Y yo te doy todo lo que yo soy. Las riquezas del cielo están al alcance tuyo si tú me das tu estiércol. Qué increíble. Querido amigo, luego el apóstol termina esas palabras diciendo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios. Y se basa en la fe. Entonces el apóstol Pablo realmente ha descubierto el secreto de vivir. El secreto de vivir es vivir para crecer en la imagen de Jesús. El llegar a ser como Él. Esa es una vida hermosa. Como la señora que estudiamos al principio, que estuvo dispuesto a amar a pesar de lo que le ocurrió. Esa es una vida hermosa. Dios tan solo puede darte esta vida hermosa. Y Él te está pidiendo que tú mueras, que tú reconozcas que tú no lo puedes hacer para que Él lo haga por ti y en ti. Ese es el deseo de Dios. Él no te está pidiendo algo que tú no puedes, que, Él te está pidiendo algo que tú no puedes dar. Pero Él te lo está pidiendo para que tú, te lo está ordenando que ocurra para que tú se lo pidas. ¿Te acuerdas de la ley que estudiamos? Todo lo que Dios demanda de ti, Él te lo da. Y ahora está pidiendo, demandando que tú mueras. Si tú te has dado cuenta que es muy difícil que tú no puedes, no te alejes de Jesús. Simplemente dile, Señor, yo no puedo, pero tú puedes hacerlo en mí. Mientras más muerto estés, mientras más incapacitado te reconozcas, más verás la gloria de Dios. Hace un tiempo atrás... Yo escuché la historia de, de un padre y un hijo. El muchacho nació con una, con una enfermedad que se llama espina bífida y nació realmente cuadruplégico, incapacitado de nacimiento. Los doctores le dijeron a la mamá y a él, déjenlo en una institución porque este muchacho les va a volver la vida imposible. Pero el padre se negó y dijo que no, él iba a hacer aquello, iba a vivir para su hijo. Se lo llevaron a la casa y el padre propuso que ese muchacho iba a vivir una vida lo más normal posible. Le brindó todo su amor. Eventualmente, tristemente, el sacrificio le costó incluso su hogar, pero él se dedicó a su hijo. Y cuando el muchacho estaba en la enseñanza media, en el liceo, estaban, estaban haciendo uh, un, una carrera, se iba a hacer para levantar fondos recaudar fondos para un muchacho que había tenido un accidente en una carrera de atletismo y había quedado muy mal. Este muchachito que no podía correr, que estaba en una silla de rueda, le dice al padre, padre, yo quiero correr por él. El papá era un militar, lo quedó mirando y se dio cuenta inmediatamente que lo que significaba. Esto significaba que el muchacho no podía correr, pero el padre iba a tener que correr con el muchacho. Y ellos han llegado a ser famosos. Hoy en día ellos corren triatlones. Y quiero que veas el video. Cuando veas este video, quiero que tú pienses esto. El padre es Dios, el Hijo. Eres tú. Y eso resume lo que yo te he estado enseñando. Miremoslo. De la misma manera que sería imposible para este hijo hacer todas aquellas cosas solo. Es imposible para ti vivir la vida que Dios desea que viva. Por lo tanto el Señor está diciendo, entrégate en mis brazos, deja que, me lleve, deja que yo te lleve, déjame hacerlo por ti. Pero nosotros, porque somos egoístas, independientes, creemos que nosotros tenemos que hacerlo todo por nosotros mismos. Pero, querido amigo, no es así. El secreto de la vida cristiana es descansar en Cristo. Por eso el Señor dice: Venid a mí todos los que estáis cansados, que yo os haré descansar. Descansa en Jesús. Él desea que le des todo. Todo tu estiércol, todo lo que te ha hecho daño, todo lo malo, todos tus pecados, incluso las posesiones, todo, todo, entrégaselo a Él desde ahora y entra en un convenio de absoluta entrega a Él para que Él haga su voluntad en ti. Y así como ese papito que vive para su hijo, para el bien de su hijo, Dios tan solo te va a hacer el bien y va a volver tu vida en una vida hermosa. Tú puedes tener una vida linda. Si te entregas a Cristo y dejas que Él viva en tu lugar. Oremos. Querido Señor, al ver este maravilloso ejemplo de este Padre con su Hijo, nos damos cuenta de cómo tú eres y que tú anhelas que nos entreguemos a ti sin reservas, entregarte todo lo que somos y tenemos para que tú puedas volver nuestra vida en una vida maravillosa. Querido Señor, yo pido que todos nuestros amigos escojan darte el permiso que tú necesitas de tener absoluto control de la vida de ellos. Te agradecemos por ello, Señor, porque yo sé de que en este mismo momento su vida será transformada y serán, Señor, guiados por ti, paso a paso, hasta que entren en aquella gloriosa patria que le prometiste, Señor, a todos aquellos que confían en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.